Y ahora, en la reforma energética, la doctora Claudia Sheinbaum plantea el desarrollo de la litioquímica, como también plantea ella el desarrollo de la petroquímica, que es la base del desarrollo industrial del sector primario, secundario y tercero de nuestra economía. Puebla que nosotros aspiramos, por mandato popular de las y los poblanos, se convierta en la capital de la tecnología y la sostenibilidad del centro sur sureste del país, en lo que antes fue ciudad modelo y hoy será la capital de la tecnología en San José Chiapa. Ahí estamos trabajando para que se asienten empresas de tecnología. Ya está el Politécnico Nacional con un laboratorio de tierras de agua, ya está la Universidad Tecnológica de Puebla, ya está mi alma mater, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, está el CERAM, que se va a convertir en la Universidad de la Tecnología y la Sostenibilidad en Puebla, articulando los esfuerzos de universidades tecnológicas que tenemos en diferentes puntos de